Se le vio varias veces en las fotografías junto al Chapo Guzmán, pero siempre fue ignorado por las cámaras. Se trata de la figura que fungió como intermediaria entre el Chapo y el cártel de Sinaloa. En sus ratos libres fue amante de una reina de belleza y hasta tuvo su propia narcoserie. Él es Orso Iván Gastelum, mejor conocido como el Cholo Iván, y esta es su historia. Nació en Badiraguato, y comenzó su carrera en los sembradíos de marihuana del cartel. Después se fue a Durango para cuidar los plantíos de hierba, ocupación que lo llevaría a estar cada vez más cercano al Chapo, pues más adelante el propio Guzmán lo era, confiaría en él a sus hijos para hacerlo su guardaespaldas. De esta manera fue escalando hasta convertirse en jefe de escoltas del capo. El Cholo Iván era más que solo un elemento dentro de la organización, pues durante mucho tiempo fue uno de los dos únicos hombres que mantuvo contacto con el Chapo. El otro era Ismael, el Mayo Zambada. Eso lo hace uno de los hombres más fieles dentro de la corporación de los Beltrán Leyva. El Cholo era uno de los 122 objetivos prioritarios del gobierno federal. Su lealtad hacia el Chapo nunca estuvo en duda, así lo dice gente del general, narcocorrido hecho en su nombre, por el jefe da la vida y eso ya se demostró. Sin embargo, un fallo del Cholo Iván provocó la segunda captura de Guzmán Loera, en febrero de 2014. Fue hasta 2012 cuando su nombre cobró mayor fama. Sin embargo, no fue gracias a sus hazañas delictivas sino a su vida amorosa. El Cholo Iván mantenía una relación con la modelo María Susana Flores Gámez, reina de belleza que recién había ganado el concurso Nueva Mujer Sinaloa, y que desafortunadamente fue acribillada en un tiroteo. Estaba destinado a ser uno de los líderes del cartel, sin embargo, hace dos años está preso, acusado de homicidio, delincuencia organizada y posesión de armas de uso exclusivo del ejército. Fuentes, Vanguardia, La Silla Rota. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.